Cataluña es la comunidad autónoma que más he visitado y quiero seguir viniendo a Cataluña porque para mí Cataluña es sin ninguna duda un gran desafío político. Yo he conocido a la Cataluña de la vanguardia, a la Cataluña cosmopolita, a la Cataluña que señalaba el camino de la modernidad económica y social. ¿no? Y yo quiero volver a esa Cataluña y todas las personas, todos los catalanes, que crean en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que crean que lo importante es construir y unir y no dividir o fracturar. Todos los catalanes que se sientan orgullosos de la transición de la Constitución Española y del Estatuto de Cataluña, todos esos no pueden estar huérfanos. Y mi proyecto político es responderla a todos ellos. Por tanto, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir priorizando Cataluña, porque, insisto, es una de las partes esenciales de la modernización y de las reformas en España. No está pasando sus mejores momentos, en mi opinión, no, pero sería un gravísimo error confundir al pueblo de Cataluña con los políticos temporales que están gestionando la Generalitat de Catalunya, y esto, desde luego, yo no lo voy a hacer. Desde luego, llegar a un pacto o no llegar a un pacto no se está incumpliendo la Constitución. ¿Desde cuándo se incumple la Constitución por no llegar a un pacto? Primera cuestión. Segunda, estábamos avanzando en un pacto que se basa en profundizar en la independencia judicial y despolitizar la justicia, y nos encontramos en la habitación de al lado que se está llegando a un pacto justamente lo contrario en politizar la justicia y en disminuir la independencia judicial. Por una parte, estábamos llegando a un acuerdo para que los ministros jueces no puedan volver a su juzgado de forma inmediata, sino como mínimo dos años después, para que no haya políticos que puedan entrar al Consejo General del Poder Judicial, al menos políticos que lleven menos de cuatro años sin, eh, estando en la política. Estamos llegando a un pacto para reforzar las mayorías en el Consejo para nombrar las vacantes del Tribunal Supremo y nos niegan que en la habitación de al lado están llegando a un pacto para que los políticos condenados por un delito tengan la facultad de escribir en el Código Penal y derogar los delitos que han cometido. Y un pacto en el que las sentencias del Tribunal Supremo se destruyan y se dejen sin efecto. No es posible hacer una cosa y su contraria. No es posible jugar a dos barajas. Y por tanto, lamentablemente, una vez que hemos confirmado que nos estaban engañando, porque nos negaron de forma constante y continua durante los tiempos que hablamos del Consejo General, eh, que se iba a reformar, no solo a reformar, sino a derogar el delito de sedición, sería un fraude a los ciudadanos decirles que estamos haciendo una ley para proteger la independencia judicial y a la vez... la modificación del Código Penal para anular las sentencias del Tribunal Supremo. Un fraude para decirle que estamos despolitizando a la justicia y a la vez que unos políticos diseñen el código penal a la carta. Lamentablemente, y lo siento mucho, esto no sería ni honesto ni presentable. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Oiga, ¿por qué no lo devuelve usted al Consejo General del Poder del Judicial las competencias que tiene? ¿Por qué solo le devuelve las competencias para nombrar al Tribunal Constitucional? ¿Porque le interesa? ¿Y no le devuelve las competencias para nombrar las vacantes del Tribunal Supremo? ¿Porque no le interesa? Realmente la conclusión, después de este tiempo a la que he llegado, es que al Gobierno lo único que le interesa es el control del Tribunal Constitucional y que se pudra en esta situación de interinidad el Consejo General del Poder Judicial. El Código Penal no es un conjunto de eslogans o de tweets. El código penal es una pieza jurídica compleja que no se puede dejar en manos de políticos sin experiencia y políticos que no conocen el ordenamiento jurídico. Son especialistas en eslogans, pero no en la tipificación de conductas. Y en este momento lo que ha ocurrido es que el gobierno ha desoído las propuestas del Consejo General del Poder Judicial las propuestas y las reflexiones de las asociaciones feministas de España, las enmiendas que planteó el Partido Popular y tenemos una ley que ha bajado las penas frente a los delitos sexuales. Y tenemos una ley en la que se ha desprotegido a las mujeres españolas frente a los agresores sexuales. Y esto tiene responsabilidades, obviamente. La primera responsabilidad es del Gobierno, porque es un órgano colegiado que aprueba los textos. Y este texto fue aprobado por el Gobierno y remitido posteriormente a la Cámara la segunda del ministerio de justicia, porque el ministerio de justicia tiene unas competencias directas cuando se toca el código penal. y el tercero, por supuesto, del de gobierno, del ministerio proponente, que en este caso es el ministerio de igualdad. y ahora qué vamos a ver? vamos a ver si el presidente del gobierno tiene capacidad para cesar a una ministra que no ha nombrado, que es la ministra de podemos, la ministra de igualdad. y probablemente lleguemos a la conclusión de que el presidente del gobierno no es el presidente de todo el gobierno sino el presidente de una parte del gobierno y que no dirige ni coordina la acción de gobierno porque no puede cesar a ministras que no ha nombrado. Esto es un atípico en, el, en los gobiernos europeos de que el presidente del gobierno, hay una parte del gobierno que no tiene autoridad sobre ella, porque hay un pecado original desde el principio. Como yo no he nombrado a los ministros de Podemos, no les puedo cesar. Esto, lamentablemente, es la situación de nuestro país. Y el efecto concreto es que hoy hay violadores, hay eh, personas que han cometido abusos sexuales, que gracias a esta ley, que según el presidente del gobierno iba a proteger a las mujeres, las mujeres españolas están más desprotegidas que con la ley anterior.